Bienvenido, Juan Pedro Larraburu, Tránsito Entre Todos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. Qué lindo para andar en moto con y arranca este ahora. Clima. Y arranca el tiempo. Bueno, no hubo... Sí. No, no, mucha gente con barbijo y sin casco, ¿eh? Se ve la modalidad de ahora. Lo vi, creo que en el primer programa que estuvimos, les conté que me tocó ver a un chico en una motita haciendo Willy con barbijo y sin casco, Sáenz Peña, entre Dinamarca y... Claro, dijo, muchachos, con allá. Todo no puedo cumplir. Y a Merino. Si pongo el barbijo, no me... Sí, o el casco acá, ¿viste? Porque si tiene que ir a cargar este combustible, no lo tenía notado, van a permitir. Sí. Me encanta, porque ustedes siempre me van ayudando para ir hablando de lo que como trae... Como somos medio brujas, te estamos adivinando los temas. No quise decir eso. Bueno, pero adelante. Uno trae el machete para no olvidarse, porque va a hablar siempre de algo específico y... Y esa es la idea. En verdad vamos a tener un programa especial de casco, porque ya lo estamos armando y con una producción de traer varios cascos y demás. Pero a la pasada me robé uno del control, porque también tenía... ¿Cómo prestaron? Prestado. Los chicos del control en me todo lo prestaron. Caso, lo hurtaste. No, me lo prestaron. Sin violencia. Prestado. Sin violencia, pero además sí, bueno, no tuve el consentimiento de quien me lo dio, así que es prestado. Porque digo, quería hablar de dos cosas. De los accidentes en moto, que en lo que va del año ya llevamos 5 fallecidos en nuestra ciudad. 5 fallecidos. Y todos los años tenemos más de 10, ¿sí? Entonces digo, me parece una situación tremenda. Y anexarle al accidente de moto, algo que estoy viendo y que hemos charlado con algunos empresarios y demás, que las empresas hoy tienen más accidentes in itinere que laborales. Claro. Es decir, tienen... Camino a su trabajo, a la vuelta de su trabajo tienen más accidentes que los que realizan, que los que tienen en empresas absolutamente, en donde hay maquinarias y demás, por aquí en el grumio, en el ECO o lo que tiene que ver con el centro, con empleado de comercio y demás, es menor el riesgo que un empleado tiene, y entonces ahí se incrementa muchísimo más el riesgo de la moto y demás, y por eso me encantó, porque lo vi entrar a uno de los chicos del control llegando con el casco y dije, qué buena opción para poder estar ahí. Muy bien, como corresponde. Como corresponde, porque digo, muchas veces las empresas ven también disminuida su planta laboral por no un accidente que tienen dentro de la empresa, sino uno que tienen fuera de la empresa. Así que quería hablar del casco, quería hablar de la necesidad de usar el casco, y no soy mucho de ser drástico en algunas determinaciones, pero me parece que estos espacios hay que usarlos de esta manera. Y digo, si uno usa el casco mientras va en moto, reduce y tiene un accidente, reduce casi en un 80% las posibilidades de muerte, ¿sí? Entonces digo, con la cantidad de accidentes jóvenes que hemos tenido, con la que seguimos teniendo, me parece que está bueno traer a la mesa el casco, hablar del casco, y vos, Andrea, decías recién, para cargar nafta. Me parece una locura esa norma, esto lo digo a título absolutamente personal, y creo que lo hemos hablado nosotros también, darle al chico de la estación de servicio la potestad de policía, que justo estaba ilustra recién, digo, no le corresponde al chico de la estación de servicio, le corresponde al Estado, ya sea policía, inspector de tránsito y demás, controlar que alguien use o no el casco. Ahora, digo, cuando van menores en las motos y el papá o la mamá le da el casco a su hijo que le queda bailando. Bien. ¿Queda eso? No ¿Es lo cumple, mismo que nada? No, es lo mismo que nada, bien. Hay... De hecho, ya hemos dado tantas charlas con los chicos de motosierras, que la tienen muy clara, y lo que recién decían ustedes, de disfrutar la moto, ellos hablan de disfrutar la moto, es una manera de vivir la moto que ellos tienen, y he ido aprendiendo de diferentes situaciones que uno va con ellos. El casco, nosotros tres no podríamos usar definitivamente el mismo casco, porque no somos iguales, el casco tiene que ser absolutamente personal, cada uno de nosotros tiene que tener un casco que le calce y abrocharlo como corresponde. Lamentablemente hace unos días tuvimos un accidente de un nene que gracias a Dios se está recuperando bien, que se le salió el casco, y en esto entran a jugar un montón de situaciones. La parte social de transportarnos en una moto cuando corresponde o no corresponde, no correspondía, pero iba, ya está, sabemos que sucede, que está. Si lo vamos a llevar en la moto, el casco debe ser perfecto para ese niño, entonces ahí entran a las complicaciones, a veces los niños son más pequeños que el casco, y el casco en el golpe se va a salir y generalmente vamos a terminar o lastimándonos con el mismo casco, porque se va a ir cayendo el casco mientras nosotros vamos golpeando, o cuando golpeemos contra el asfalto el casco ya no va a estar colocado, porque el casco es grande. Ese casco que nosotros colocamos a un niño, que le queda grande, que se le cae, que ya tuvimos una pequeña de 3 años este año cuando arrancó el año, que falleció en un accidente de motos también. Digo, ese casco que le queda grande es un solo hecho y es una situación que la usamos para evitar la multa.
No sirve de nada ese caso, sí, que claro, se va saliendo. Y en definitiva, evitar la multa no tiene comparación con evitar un accidente y con alguien que se lastime, sí, de nuestro grupo familiar, porque generalmente llevamos a alguien del grupo, sí, familiar. Ahora, Juan Pedro, más allá del tamaño adecuado, ¿no? Uh-huh. De la sisa adecuada a la cabeza, sí, el casco tiene que cumplir ciertas normas, ¿no? De, sí, seguridad, porque sí, a veces por gastar menos dinero, ¿no? Al menor impacto se quiebra y eso ya no sirve, no, más. Sí, me encantan tus preguntas porque la tenía por aquí también. Ah, bien. Digo, el casco tiene que ser homologado, sí, claro, tenemos que comprarlo en una empresa que esté habilitada para tal fin. Tengo por ahí en mi casa un par de cascos que me han quedado de cuando usaba moto en algún momento y siempre charlando con Hernán Tillarte de Motosierras, jamás se me ocurrió venderlos por Facebook, que viste que hoy vendemos todo. Sí, sí. Primero, porque esos cascos no se pueden vender así porque sí, porque es un elemento que debe estar homologado y tenemos que saber qué compramos. Uh-huh. El casco que tiene un accidente no sirve más, porque el casco tiene dentro de todo esto, para así decirlo, un nervio. ¿Hay como un mercado, sí, ilegal de cascos? Sí, sí, hay un mercado ilegal. Se va vendiendo un casco que ya no lo uso más, no hay conciencia. Se vende el que ya tuvo un accidente. Un casco que vale un montón de plata, lo vendo. Y la mayoría de la gente no tiene la conciencia de que ese casco que se rompió, que se cayó, que el nervio que está dentro está roto, no sirve para si tengo un accidente. La verdad que la mayoría de la gente no lo sabe. Sí. Uh-huh. Entonces yo creo que la gente ahí lo vende en situación de decir, bueno, no me sirve más, lo uso y, uh-huh, está por ahí. Pero en verdad el casco es absolutamente personal. El casco que tuvo un accidente no sirve más. Los chicos de motosierras o aquellos que saben mucho de casco te van a decir que si cae de más de un metro ya no sirve más el casco, porque va a perder su consistencia interna, que no la vemos, ¿sí? Que no la vemos. Y incluso algunos recomiendan ni siquiera pintarlo al casco, porque tiene una pintura especial y demás, uh-huh, para todo eso. Hay un montón de fotos en donde hablan de la posibilidad de usar o no el casco, y en cada una de las charlas que doy en las escuelas uno va viendo que los chicos van respondiendo situaciones que nos van escuchando los adultos, lo que, uh-huh, recién decía Beto por ahí en modo de broma, los pelos y demás. Me parece que hay muchas publicidades donde alguien con casco se saca el casco y realmente su cara, uh-huh, tiene una situación muy compleja porque no llevaba el casco. Entonces ahí me parece que esas situaciones en donde a veces nunca las usaba, pero a veces hay que ser drástico y decir, este casco que está aquí te puede salvar la vida. Y te va a salvar la vida a vos y le va a cambiar, uh-huh, y le va a permitir a tu familia que siga disfrutándote de vos, uh-huh, y que tu vida sea la misma que tenías antes. Hablando con médicos de los últimos accidentes con moto en Tandil, muchos de ellos, si hubieran llevado casco, no estaríamos hablando de víctimas fatales. Uh-huh. Quizás estaríamos hablando de víctimas que les hubiera quedado una secuela. Alguna secuela neurológica. Claro. Sí, lógico, seguramente. Sí. Pero no estaríamos hablando de víctimas fatales en muchos de los casos que hemos visto aquí en Tandil. Vienen los días lindos y uno dice, empezamos a salir en moto. Lamentablemente tuvimos accidentes con fallecidos en moto durante la pandemia y en invierno. O sea que el año 2019 fue muy malo también, y en el 2018, donde pedimos Banca 21 para tratar de paliar entre todos la situación, llevábamos 10 muertes en 6 meses de año, de las cuales eran todas de moto. Sí, está bien. Así que en Tandil no somos ajenos a eso, y me parece que la moto es uno de los principales elementos de transporte, uh-huh, que hoy tenemos en Tandil, uh-huh, por la economía, por la rapidez, por un montón de cosas más, y me parece que el uso del casco es primordial. Salva vidas, como todos los elementos de seguridad, pero el casco es el que más salva vidas, porque las motos hoy tienen una injerencia en los accidentes mayor al 65%. Entonces digo, usémoslo porque realmente no, sí, va a salvar nada. Aparte estás tan expuesto, vos parás, claro, con tu cuerpo como venga y la cabeza, no hay manera, ¿no? Y no sé si, y me parece que es más hasta el equivalente que el cinturón de seguridad. Sí, absolutamente. Mucho más. Sí, sí, absolutamente, tiene mayor injerencia. Recordemos que en un accidente el cinturón de seguridad en la parte delantera puede salvarte hasta el 50% de posibilidades de reducir el riesgo. En la moto, el casco tiene un 80% de posibilidades, cuando el accidente es grave, de reducir el riesgo de muerte. Es muchísimo más, claro, importante el casco en una moto, que no se malentienda, uh-huh, que el cinturón en el auto. Las dos cosas deben usarse, claro, pero absolutamente el casco en una moto, y lo vemos. Esto es un sentido en común. En Capital, cuando se hizo esta campaña, como se hizo en un momento, uh-huh, en Tandil, con la multa en dinero por el, sí, cinturón, todos nos pusimos el cinturón. Sí. Cuando se hizo en Buenos Aires, con el tema del casco similar, uh-huh, al cinturón, tuvo éxito. Sí. No sé si somos hijos del rigor, sí, todo el tiempo, no sabemos tomar conciencia. Y mucha gente también dice esto de, es mi vida, yo, uh-huh, hago lo que quiero. Lo que pasa es que si esa persona
tiene que ingresar a un nosocomio, uh-huh, un hospital, lo pagamos también entre todos, y acá estoy, sí, siendo absolutamente egoísta en el comentario que hago, pero mucha gente dice eso, sí, bueno, yo ando en la moto como quiero y y si me pasa algo es mi vida. Bueno, pero ¿no? recién lo decía el comentario en Víctor, digo, hay un bien que, claro, va por sobre de los demás, y eso, sí, es lo que vos decís, Cecilia, no es no justo quiero tener... que se malinterprete que estoy poniendo lo económico por sobre una vida, pero estoy argumentando cuando alguien te dice, bueno, yo soy dueño de mi vida, quiero andar, si me lastimo o me mato, es mi vida. Eso es un dicho muy, muy personal, me parece, de cada una de las personas, y personal de la boca para afuera, porque si lo instamos a que firme y deje por escrito que el día que le pase algo no lo va a suceder, me parece que nos pasa, claro, hoy con la pandemia. Aparte, también. Aparte, con ese argumento, ¿no? Se puede hacer un montón de... Entonces, uno vive en sociedad, ¿no? Exactamente. Sí, absolutamente. Entonces me parece que es un argumento que no termina siendo válido ni para lo que estamos viviendo con la pandemia ni para aquellos que tienen un accidente de tránsito, porque cuando entran al nosocomio, y siempre digo lo mismo, la calidad de los profesionales que hoy tenemos en Dandil hacen que los números finales y fatales sean mucho menor lo que tenemos. Sin dudas. Juan, te agradecemos mucho, han llegado muchos mensajes también, bueno, con respecto a esto. Alguien dice, a mí no me gusta usar el casco, pero lo uso igual porque sé que me, sí, protege. Bueno, esta por cosa supuesto. De que se despeinan, que le gusta andar, hacerse ver también, porque no, bueno, está mal. Pero bueno, el casco nos protege. Absolutamente. Seguridad. Sí. Gracias, Juan. A ustedes. Gracias. Cerramos el espacio.